La escena se desarrolla en la taberna de Cactus Town, en el lejano oeste. En la taberna, Romeo y Magnesio están sentados en la barra, bebiendo y molestando a las bailarinas Sara y Mary. Las chicas intentan defenderse y buscan ayuda. Oh, sí, chicas. Solamente queremos pasar un buen rato. Exactamente, necesitamos algo de diversión aquí. Lo siento, señores. Estamos aquí para bailar y divertirnos. No estamos aquí para servirles de esa manera. Oh, chicas, no sean tan duras. Solamente venimos a divertirnos. Solo queremos que nos hagan sentir especiales. Por favor, no queremos por problema. ¡Auxilio! En ese momento, la puerta de la taberna se abre de golpe y entra Cristal, una vaquera del oeste, con una mirada de determinación en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí? Solamente estamos hablando con las chicas. Parece que las chicas no están de acuerdo, son todas las mismas. ¡No, se lo estamos molestando mucho! ¿Quién te cree que va a acosar a las mujeres pandas de carroñeros? Mira, chica, no sabes con quién te estás metiendo. Mejor te largas de aquí antes de que las cosas empeoren. Chico, no pienso permitir que sigan molestando a esa mujer, mejor. Te callas y te largas tú. Ya veremos quién se ríe al final. Ya ríaremos a solas. Salen de la taberna apresuradamente, dejando a Cristal con una sonrisa de satisfacción. Escuchad, tenemos algo importante que decir. ¿Sabe por qué hacemos ese corto? Porque no podemos seguir sin actuar. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Todos merecemos el mismo respeto y oportunidades. Importando tu género. Desafortunadamente, hay personas que creen que las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres. ¡Y eso es pura tontería! Las mujeres pueden montar, disparar y luchar como cualquier hombre. También pueden dirigir con valentía y sabiduría. Ya es hora de que rechacemos cualquier forma de discriminación. Queremos que entiendan que la igualdad de género no solo es un sueño, es una realidad. Así que levanta nuestras voces. Unido de igualdad y el respeto. Por la de antes, por la de ahora. Y las que vendrán en un futuro. Unidos por la igualdad de género. Por una sociedad mejor y justa. Solamente estábamos hablando con ella.